Bienvenidos una vez más en este segmento de Vagando con PH. Nos encontramos este día en la noche cerca de El Pital. El Pital es el punto más alto de El Salvador, recuérdenlo, a 2730 metros sobre el nivel del mar. Y vamos, en este momento nos vinimos a una estancia que es la Montaña Palmeña. Estamos buscando una alternativa para poder cenar y encontramos esta pupusería que nos recomendaron. Es un espacio cerrado y tienen pues de queso con oroco, si no me equivoco. Están las revueltas, las típicas revueltas, y están las frijol con queso. Y bueno, vamos en este momento a entrar y vamos a ver pues también de lo que hay en esta noche aquí en Río Chiquito. Estamos justamente en llamémoslo el cruz calle que va hacia El Pital, Río Chiquito, y la calle que conduce hacia San Ignacio. Así que vamos a entrar y vamos a ver qué más hay dentro del local, porque también tienen maquinitas y el pequeño PH también quería jugar. Está rico, son pupusas de encomal con leña. Y bueno, vamos a comer. Santiago está bien emocionado ya comiendo. Santiago, adiós. 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 Bueno, vamos a comer y a disfrutar. Bueno, y ya estamos de nuevo acá en la Montaña Palmeña, es donde nos estamos quedando. Y miren que esto está envidiable, el clima, estamos a 16 grados. Yo sé que para algunos es caliente, para los que viven tal vez en el exterior, pero para nosotros con Chalatenango, que está casi a 40 grados centígrados, estábamos aquí a 16 grados centígrados, pero son los suéteres, estaba así. Pero ahora sí ya vamos a dormir, vamos a abrigarnos y pues vamos a continuar con este vagando para conocer un poco más de lo que tiene aquí la zona más alta de todo El Salvador. Así es que ojalá y se suscriban y compártanlo, y por favor comenten los videos. Nosotros necesitamos que ustedes nos digan qué podemos mejorar, qué podemos cambiar para llevarles siempre lo mejor. Y recuerden que ya son parte más de 10,000 en este equipo. We'll be right back.
estamos nuevamente en este segmento, en Vagando con PH. Y miren, estamos ya en el Airbnb, en la Montaña Palmeña. Es prácticamente así la función. Ustedes pueden buscar la Montaña Palmeña en Facebook. De hecho, está ubicado colindante con La Palma, en el Cantón Las Granadillas, pero muy, muy cercano al punto más alto de El Salvador. Y bueno, son dos cabañas familiares con sus respectivas amenidades. Tenemos acá la terraza y miren esta vista espectacular, donde está una gran vegetación y una cantidad de pinos y cipreses que se siente una frescura indiscutible. De hecho, hay una ola de calor allá por la temporada, pues, de Semana Santa de este 2024, pero acá no se siente. Imagínense, la temperatura anda como los 24 grados centígrados. Sí, está agradable, está nublado, yo ando pues así, un poco más fresco el atuendo. Y pues vamos a caminar porque el lugar tiene un mirador y hacia la zona de abajo hay unas plantaciones de aguacate, limón, y vamos a ir a conocer pues parte de este agroturismo. Y aquí está emocionadísimo porque vamos a ir a la zona del río. Bueno, así es que vamos en esta aventura. Y acompáñenos porque miren, son pet friendly. Ahí anda haciendo Elmo de las suyas y también Bongo. Ahí andamos acompañados de los chiquitines. Así es que vamos. Bueno, y hemos llegado hasta la parte baja del terreno de la Montaña Palmeña. Y miren, este lugar tiene conocido como los cartuchos aquí en la zona, que es este tipo de planta, flor, diría yo. Me recuerda mucho cuando me casé, de esta fue la que utilizamos para el ramo, el buqué de la boda. Y miren, acá ustedes pueden venir, dejar sus cosas en la zona de arriba en la cabaña y pueden acampar porque pues la zona es muy segura y pueden hacer una fogata con el permiso siempre pues de las personas, porque el área está destinada para. Y vean, mire qué bonito, está lleno de vegetación. Y en este otro costado hay un puentecito de madera. Vamos a caminar acá, Santiaguito. Vamos. Está el puentecito este de madera y hay un pequeño riachuelo. Miren, que el agua supongo que ha de ser muy fría. Está muy bonito, ¿verdad, Santiaguito? Él es el que quería venir acá y conocer. Y miren, la zona está muy limpia porque siempre tiran la basura en el lado que corresponde, en el lugar que corresponde. Muy bien, Santiaguito. ¿Te gusta mucho ese lugar? Sí. ¿Cómo se llama este lugar? ¿La montaña? La montaña. Palmeña. Palmeña. Eso. Bueno, vaya. ¿Ahora qué hacemos, hijo? No sé. No sabe. Vamos a disfrutar de la naturaleza. Y miren, ahí anda Bongo y Elmo. Ya han conocido a su amiguito ahí también ellos, ¿verdad? ¿Sí? De los guardianes de acá de la montaña palmeña.
Bueno, esa caminada ha estado muy, muy, muy buenísima. Miren, fuimos, recolectamos algunos frutos que tienen acá en la montaña palmeña. Y bueno, es parte de lo que hay dentro del lugar. Disfruten siempre que vayan a cada uno de los destinos. Ellos recuerden que siempre nuestro Salvador es una tierra de anfitriones, los recibe con los brazos abiertos. Por favor, suscríbanse, compártanlo y desde luego, con esta bella imagen de toda esta vegetación, hay que cuidar siempre nuestra flora y nuestra fauna. Y desde luego, cuidar todos los frutos que hay de ella. Así es que, como familia PH, nos despedimos deseándoles siempre que este segmento lo disfruten y agenden su viaje y desde luego, pues dejen su comentario, por favor. Suscríbase, deje la campanita activada para que llegue esta información y nos vemos en un próximo segmento. Se cuidan. Saludos.